Queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Nuestra etiqueta, Henry Falcón a la Una. ¿Qué más, Vladimir? ¿Cómo está, Henry? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de ese proceso de renovación de la militancia, de la nómina, pues, o de la matrícula, se pudiera decir también, del partido Avanzada Progresista. ¿Cómo le fue? Bueno, fíjate, a pesar de los tropiezos y lo complejo del proceso, creo que nosotros dimos una demostración, Vladimir, más que de interés, de buena organización, de planificación, porque ciertamente en unas circunstancias como la que vive el país, donde hay para la gente otras prioridades, el problema de la comida, el problema de los medicamentos, etcétera, en una jornada tan exigente como esta, de acuerdo a las regulaciones del Consejo Nacional Electoral, donde se ha previsto en 2 días validar la nómina de nuestras organizaciones partidistas en el 0.5% de 2 entidades. Eso hay que verlo con mucho detenimiento y ello supone una buena planificación, que esa planificación a su vez conlleve a iniciativas que de alguna manera revisen, Vladimir, todo el tema de movilización, logística, comunicacional, etcétera. Razón por la cual Avanzada Progresista, desde el mes de septiembre del año pasado, ya veníamos trabajando en este tema, el tema de los testigos, los movilizadores, la gente para los efectos de captación de nueva militancia, las planillas de registro, la logística, el transporte, etcétera. Y nos correspondió a nosotros asumir el primer lote de partido, de manera que algunas fallas al inicio del proceso, inconsistencias en cuanto a la entrega de las credenciales de los testigos, todo eso que reconocemos que en las 2 primeras horas, bueno, lo que suele suceder en cualquier proceso político en Venezuela. Pero me llama la atención, Henry, que Avanzada Progresista no hace las críticas que hacen otros partidos. Por ejemplo, el movimiento Vanguardia Bicentenaria Republicana de Eustoquio Contreras, que es del chavismo, estaba denunciando que se trata de un proceso inconstitucional y autoritario, la manera como se ha dirigido esta renovación de partidos. Y Avanzada Progresista también ha denunciado, perdón, el Movimiento Progresista ha denunciado que más de 50 partidos políticos van a desaparecer por las condiciones que ha establecido el CNE. Las condiciones, Vladimir, son, como yo lo he dicho, el proceso es complejo. No es fácil un proceso como este. Ah, pero demanda planificación, demanda organización, demanda iniciativa, demanda trabajo. No sé, ustedes pudieron percatarse que nosotros estuvimos por todo el país, desplegamos equipos de todo en Venezuela, la Dirección Nacional del Partido desde el mes de septiembre estamos trabajando este tema. O sea, es una materia que hay que verla con mucha responsabilidad. ¿Cuándo tienes comprometido allí, Vladimir, no solamente tu partido? Ahí está comprometida la democracia venezolana. Recordemos que los partidos son sustanciales a la democracia y la democracia es consustancial a los partidos. Entonces aquí no se trata de validar una organización política, se trata de validar, Vladimir, la institución de los partidos como verdaderos intermediarios de los problemas de la gente. Ahora, ¿qué recibimos nosotros en la primera jornada? Claro que hubo tropiezos y hubo fallas, que además, Vladimir, sería mezquino si no lo dijera, fueron reconocidos por el propio Consejo Nacional Electoral, el problema con las captahuellas, problemas con las credenciales, problemas incluso con algunos funcionarios. Pero en el caso de la jornada de sábado y domingo, fueron superados y fueron atendidos de manera diligente por el propio Consejo Nacional Electoral. Decir otra cosa es decir una mentira. Nosotros tuvimos problemas, por ejemplo, Vladimir, en Nueva Esparta, teníamos problemas en municipios importantes del estado de Barinas, pero en el propio Lara. Y la propia organización nuestra formuló sus demandas y sus reclamos de manera pertinente y además en términos institucionales al Consejo Nacional Electoral, bueno, y fueron resueltos. Tuvimos allí casi dos horas con el proceso, en algunos casos, paralizado. Te pongo un ejemplo, pues. La máquina capta huella, no leía la huella y rápidamente hubo que buscar paravanes para poder cerrar las máquinas y luego le pegar a la luz del sol, el problema de las credenciales en algunos testigos, la situación algunas veces con las exigencias en cuanto al llenado de la planilla por algunos funcionarios. Ahora, ello implica también algunas iniciativas, Vladimir. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, bueno, de una vez llevan su dirección impresa en un papelito y eso facilita el tiempo en las primeras
de cambio tuvimos nosotros, en algunos casos, que 5, 6, hasta 10 minutos, y eso se redujo a 2 minutos promedio. Ahora, más allá de esas condiciones que tú dices que fueron fallas que se superaron en el momento, hay planteamientos de fondo con respecto a este tema. Por ejemplo, fíjate, te leo lo que dijo Eustoquio Contreras, que tú lo conoces y yo sí, también, claro, por supuesto, no. Fuimos compañeros en la Asamblea Constituyente, ¿no? Es un proceso que marca un retroceso porque ataca a las minorías y favorece el bipartidismo que estaba superado en el país. Bueno, es un planteamiento válido y legítimo de Eustoquio Contreras. Pero no lo respaldas tú, ¿no estás de acuerdo con eso? No es cuestión de respaldarlo, no, Vladimir. Nosotros tenemos una organización que ha tenido un crecimiento importante en todo el país. Yo me atrevería a decir que el partido político del mayor crecimiento en los últimos 3 años en Venezuela es Avanzada Progresista y lo demostramos. Ahora, ¿cómo lo demostramos nosotros, Vladimir? Porque la validación no solamente se está planteando en Venezuela, existe en otros países, no es solamente acá. La validación debe verse como un tema regular. Claro, el asunto son las condiciones. ¿Cómo son las condiciones en esos países y cuáles son las condiciones en Venezuela? Pero la validación... ¿Se puede establecer alguna comparación? Yo no sé cómo es en otros países, pero... Bueno, por ejemplo, el tema, Vladimir, de la doble militancia, que es un tema, es una tarea pendiente a resolver por el Tribunal Supremo y por el propio Consejo Nacional Electoral. Porque aquí también hay los tiempos... Ajá, pero fíjate, tiempos, Henry, cuando se habla de doble militancia, se entiende que con un proceso de recolección de firmas, las personas que apoyan un partido no necesariamente tienen que ser sus militantes, ¿no? No, en este caso son nóminas de militantes del partido. O sea, se supone que quien firma en un partido es militante de un partido, no son simpatizantes, son militantes, es la estructura. ¿Y cuál es la solidez de esos militantes, por ejemplo, si mañana viene otro partido X o Z y le ofrece a ese militante que firme o le ofrecen dinero? Bueno, pondría en riesgo la validación de él o de militante en ambos partidos, no es en uno. Eso pero entiendo que se toma es la última, ¿no? No, fíjate que eso todavía no está definido. Claro. No está, o sea, una persona firma por Voluntad Popular y firma por Avanzada Progresista. Cuidado, pueden terminar inválidas las dos firmas y termina haciéndole un daño a un partido, a las dos organizaciones políticas. La idea, ¿cuál es, Vladimir? Que el quien firmó en uno, quien validó en una organización, no valide en otra. Ahora, en materia comparada... Hay garantías, perdón, Henry, de que en la MUD no va a haber una rapiña por esto, que los partidos van a hacerse una especie de... Yo creo que debería haber un pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a este tema, un poco para orientar a la militancia de todos los partidos aliados en torno a la Mesa de la Unidad. Quien valida en un partido, no lo haga en el otro partido, porque eso pudiera quedar a discreción del Tribunal Supremo de Justicia o del propio Consejo Nacional Electoral, que a la final pudieran quedar inválidas las dos firmas, tanto en un partido como el otro. Entonces se supone que como es un proceso donde tenemos en este caso que complementarnos, aquí se impone la unidad y la reciprocidad. ¿No va a aplicarse ahí la ley de la selva entre los partidos? Bueno, no debería, porque aquí no se trata, Vladimir, de validar un partido por encima del otro, se trata de validar la democracia. De lo que se trata en este caso es de preservar la institución de los partidos. Pero fíjate que muchos se quejan de que los grandes partidos de la MUD, los partidos menos pequeños, porque tampoco es que son grandes partidos, pues pensaron en sus intereses y no pensaron en los intereses de los pequeños. No, al contrario. Ese es mi criterio, respetando la opinión de cualquier compañero de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática se preserva como instancia de alianza de los partidos y esas organizaciones partidistas seguirán participando en las mismas condiciones en las que participan hoy. Ahora, lo que no podemos es incurrir en el error del pasado de abstenernos, porque ese es el camino más peligroso. Y de ello tenemos una experiencia, 2005 elecciones parlamentarias. No se fue a las elecciones parlamentarias, la escena fue copada por el gobierno, la Asamblea Nacional, y de allí, bueno, vienen las grandes distorsiones a nivel institucional en este país. Aquí de lo que se trata es, Vladimir, como nosotros, pues nosotros asumimos el reto, y más que un reto, asumimos un desafío, y lo mostramos en la calle, porque la calle habló, y Avanzada Progresista validó. Tenías que ver, y yo creo que mucha gente lo vio en el país, bueno, la cantidad de personas, Vladimir, en las plazas Bolívar y en la calle validando a su organización Avanzada Progresista, un partido de apenas 4 años, pero que en 4 años hoy tiene presencia en todos los estados del país y en casi 300 municipios del país. Nosotros estábamos recibiendo, y esperemos que el Consejo Nacional, porque los datos que nosotros tenemos son datos extraoficiales, los datos oficiales debe emitirlos el ente rector electoral, el Consejo Nacional Electoral, pero nosotros tenemos información, bueno, chicos, de Río Negro,
por allá de la Gran Sabana, Vladimir. Estamos hablando de sitios en extremos, o sea, bien alejados de la propia geografía de sus entidades, de los estados. Ven, ahí tenemos gente validando por Avanzada Progresista. Río Negro, estamos hablando de 7 horas en ruta fluvial desde Tucupita. Ahí hay gente validando, este es un proceso que...